Vecinos del barrio Recoleta de Asunción están en pie de guerra contra el parque de comidas o food park que pretenden instalar en la zona. Exigen a la comuna asuncena que cumpla el plan regulador que prohíbe la existencia de este tipo de negocios gastronómicos en zonas residenciales. Los food parks representan un problema para la comuna capitalina, ya que no existe regulación al respecto y este baldío en particular se ha convertido en la piedra de la discordia en el barrio Recoleta, ya que fue alquilado por empresarios para convertirse en uno de estos locales. Los vecinos se basan en las normas que rigen para los locales gastronómicos para denunciar que su instalación no está permitida. Hay distintos puntos del plan regulador que tenemos que tener en cuenta y el más importante, por ejemplo, dice, la actividad comercial a desarrollar se permitirá solamente si contempla el uso habitacional de la construcción existente en el inmueble. Primero, acá no hay prácticamente construcción habitacional, ¿verdad?, en este inmueble. Y es más, dice, en ningún caso el área destinada a la actividad comercial podrá superar el 25% de la superficie edificada destinada al uso habitacional. Primero, acá no hay uso habitacional, ni mucho menos que solamente el 25% de esta área se estaría utilizando. De que las superficies, ¿verdad?, no podían exceder a 600 metros cuadrados, ¿verdad? Acá estamos hablando de un cuarto de manzana, 2.500 metros cuadrados aproximadamente, ¿verdad? Entonces, como le digo, no entra en ningún momento dentro de lo que puede aceptar este plan regulador en esta nuestra zona AR2B, ¿verdad? Un food park podría considerarse como un patio de comidas al aire libre, donde diferentes empresas gastronómicas alquilan un terreno de gran extensión para ofrecer sus productos. Este lunes se llevó a cabo una reunión entre autoridades de la Junta Municipal, propietarios de food parks y vecinos, donde se decidió reglamentar la creación de este tipo de espacios. Que ayer iba a salir una medida de urgencia, una medida cautelar de urgencia. Esta medida cautelar dice que se suspenden todo tipo de actividades que se estén realizando en el predio, ¿verdad? Pero solamente para este lugar en particular. Solamente para este lugar, directamente para el predio que está en De Las Palmeras y Charles de Gaulle. Hace más de 2 años opera en el lugar otro restaurante, a pesar de encontrarse en una zona prohibida, por lo cual los propietarios del futuro food park tienen de qué sostenerse en caso que quieran iniciar algún tipo de medida en contra de una prohibición por parte de la comuna.